esto no tiene nada que ver con el video del día de hoy, pero creo que ya vieron el título de qué va. Yo soy una persona que ve fantasmas, así ya lo tiro directo, no me voy a andar con rodeos, veo fantasmas. ¿Qué? Y es algo que no me gustaba decir mucho, pero, los últimos días he estado teniendo bastante miedo. Llegando a creer que puedo sufrir de esquizofrenia, pero no, eso sería muy estúpido, muy... Me estaría elevando a niveles muy estratosféricos en mis teorías. ¡Alto ahí, loca! Nada más quiero recordarles ahorita que mi micrófono está fallando muchísimo, entonces me van a estar escuchando con el audio de la cámara, entonces perdón por la mala calidad de audio. Tranquilo, Bob Esponja, yo entiendo. Pronto se va a arreglar, espero, si me llega la beca. Miren, o sea, watchen, vengo muy simple, no vengo con tanto arreglo como todo youtuber que se viste súper arreglado y que se ve súper cool. No, bro, aquí pura cosa minimalista, pura cosa facherosa, de la simple, de la buena. Tú cállate, pendejo, estás bien guapo. Pero vamos a comenzar ya de una vez con este video. Iniciemos desde el inicio. Yo recuerdo que de pequeño, bueno, ni tan pequeño como a los 8 años, mis papás me contaron que yo tenía un amigo imaginario, de lo cual yo no tengo recuerdos. Literalmente, yo no me acuerdo. Y está curioso porque mis únicos recuerdos van desde los 7, 8 años para arriba. No recuerdo literalmente casi nada de mi infancia y es muy traumático. No me acuerdo ni de dónde vengo. Y esto es 100% verdad, causa curiosidad al saberlo. Entonces, ellos recuerdo que siempre me comentaban que yo tenía de un amigo imaginario, que cómo se llamaba mi amigo imaginario, y yo no me acuerdo. Pero lo curioso no está en que yo tuviera un amigo imaginario, porque pues todos los niños en algún momento a lo mejor tuvieron un amigo imaginario. Lo raro está en que hay una historia de mi familia con esta casa, la casa en la que vivimos. Se las cuento rápido. El dueño anterior de esta casa, de la casa en la cual estamos viviendo, tenía dos hijos. Estos dos niños vivían junto al padre, la madre ya no vivía. Un día, cuando estaba en construcción esta casa, porque el señor, el dueño la construyó con sus propias manos, un día los dos niños jugando en la casa sin el padre, se encontraron una pistola. Entonces, como cualquier niño de 5 o 6 años, pues no miden las consecuencias de sus actos, y uno de ellos tomó la pistola, le apuntó a su hermano y por accidente disparó, dándole la muerte a ese niño. Cuando se vendió la casa, mi abuela no sabía de esta historia, no sabía nada de este hecho. Fue hasta tiempo después que el señor y los vecinos le contaron que sí, efectivamente, eso pasó. Tiempo después, mi abuelita, soñó con un niño. Un niño de 5 o 6 años, vestido de pantalón, playera roja y gorro de color azul. Al preguntarle a mi abuela cómo se llamaba el niño, le dijo que se llamaba Superman, que él era Superman. Cuando yo todavía no vivía, cuando todavía no llegaba al mundo, mi abuela, mi papá y mi tío, que ellos eran los que vivían en esta casa, empezaron a vivir cosas bastante extrañas, entre que les apagaban la luz, les movían las cosas del lugar y les respiraban y les hablaban detrás de la cabeza aquí. Bueno, podría ser cualquier cosa normal, a lo mejor un viento, una falla en la electricidad, que se les olvidó dónde dejaste los objetos, hasta ahí todo normal. El problema fue que cuando a mí me preguntaron cómo era mi amigo imaginario, describí tal cual al niño que mi abuela soñó hace más de 20 años, al mismo niño que le llamaban Superman. Dicen mis papás que yo siempre entraba al cuarto de mi abuelita y ahí, solo en el cuarto de mi abuelita, jugaba con Superman. En ninguna otra parte de la casa yo me encontraba con él, solo en el cuarto de mi abuelita. Fui creciendo, fui perdiendo la memoria y me olvidé de mi amigo imaginario. Cuando me moví de lugar, porque sigo viviendo en la casa de mi abuela, nada más que en otro sitio, es un poco difícil de explicar, pero cuando nos movimos, mi papá, mi mamá y yo de lugar, yo empecé a ver gente. Primero yo veía a una señora gordita, chaparrita, ya entrada en años, como de 50 años, con su bata para cocinar y siempre con cara de malhumorada, como cualquier, podría decir, estereotipo de la típica señora mexicana dueña de la casa. Yo pues siempre la veía de reojo, o de repente veía que pasaba por mi cuarto o que pasaba por el pasillo, y yo realmente nunca le tomé gran importancia porque pues simplemente la veía y no pasaba nada. Tiempo después también apareció un señor alto, vestido de traje, muy elegante, más o menos de entre 20 y 30 años, el
cual, ese sí me daba bastante curiosidad, porque me daba miedo. No sé por qué las personas de smoking siempre me han dado miedo, me han dado cierta inseguridad. Fue en ese momento en el que decidí platicarle a mi mamá, ya cuando habían pasado meses desde que había visto estas presencias, y decidí comentarle a mi mamá que yo veía esto, que qué carajos era, porque no era normal. A lo que ella me respondió que ella también lo veía, que yo no era el único y que esas presencias sí estaban, porque ella también las había visto. Lo sorprendente no es, ah, yo vi presencias y tú también viste presencias. No, lo sorprendente es de que yo le describí al señor, ella afirmó que ella también lo veía y ella me contó sobre la señora. Yo no la había descrito a la señora, entonces estábamos viendo a las mismas presencias en los mismos sitios. Quiero que quede claro que esto es 100% real, no fake, y que es bastante curioso. Generalmente estas historias, cuando las cuento a mis amigos o a gente que no ha venido a mi casa, no me creen, porque dicen, ¿cómo carajos va a ser posible que tú veas esto y que lo afirmes con tanta seguridad? Lo estás inventando. Y realmente no, no lo estoy inventando. Es curioso porque cuando yo era pequeño me hacían fiestas, fiestas de cumpleaños, de mis 5, 6, 7, 8, 10 años. Ya hubo un tiempo en el que me dejaron de hacer fiestas, pero siempre en esas fiestas venía gente que jamás se había llegado a mi casa, que jamás había venido, gente nueva. Y esas personas siempre se llevaban sustos, siempre, siempre llegaban y le comentaban a mi mamá o a mi papá, oye, tu casa tiene algo raro, manda a bendecir a tu casa. Que porque ya habían sentido que alguien les hablaba por detrás de la cabeza, que habían sentido cómo les respiraban el cuello, que habían visto a gente que realmente no estaba. Y esto afirma aún más la creencia de que aquí hay presencias, de que podemos llegar a sentir presencias. Y en ese tiempo eran lapsos en los que era, podía ver las presencias 2-3 veces a la semana o de vez en cuando, no era seguido. Les cuento que hoy en día tengo miedo, literal, porque veo estas presencias diario, todo el tiempo. Me gusta a mí mucho tener la puerta de mi cuarto ahorita abierta porque hace mucho calor. Siempre, siempre cuando estoy aquí en la computadora, siento que hay alguien parado en el marco de mi puerta mirándome. Siempre volteo, no hay nadie. Estoy con los audífonos sin música, sin ruido, simplemente porque me gusta tenerlos en la cabeza, y escucho gente gritando dentro de mi casa, literal, gente gritando dentro de mi casa. Y se escucha cuando alguien está gritando dentro de mi casa y fuera de mi casa, porque fuera de mi casa se escucha lejos, pero cuando alguien está gritando dentro de mi casa se escucha cerca. Me quito los audífonos, sigo escuchando eso, salgo y no hay nadie, nadie en mi casa. Lo peor es de que ya no puedo identificar quiénes son. No me dejan observarlos bien. No he tratado de comunicarme con ellos, porque, por ejemplo, con la señora de hace años y con el señor de traje, hubo un punto en el que traté de comunicarme y no me respondían. No se inmutaban. Simplemente seguían haciendo lo que querían hacer y ya. Esto se lo estoy contando ahorita porque, además de que tengo miedo, están volviendo a pasar cosas extrañas, como lo que les pasó a mi papá y a mi tío cuando eran jóvenes. Nos están apagando las luces, nos están escondiendo las cosas. Literalmente hay días en los que dejo mi teléfono. Siempre, siempre dejo mi teléfono encima del escritorio cuando voy a hacer neta cualquier cosa, y cuando lo quiero agarrar ya no está. Me muevo por todo el cuarto, levanto todo del escritorio, no está el teléfono. Digo, ok, no me voy a dedicar a buscarlo porque aquí debe estar. Me siento otra vez al escritorio y ¡pum! Ahí estaba el teléfono. Son cosas increíbles que cuestan trabajo de creer, pero así son. Y les reitero, hay mucha gente que no me cree porque yo lo cuento muy seguro, lo cuento muy bien, no lo cuento como nervioso o preocupado, porque ya me acostumbré hasta cierto punto. Ahorita me está agarrando el miedo porque es muy extraño que me esté pasando tanto, pero me pasa desde que soy niño, desde que tengo memoria, y eso que no tengo memoria de mi infancia. Entonces es muy extraño. Y sí, no sé si ustedes crean en los fantasmas. Yo realmente no creo que sean fantasmas. Mi teoría es que son fuentes de energía de alguna vida anterior, o que son conexiones con algún otro mundo, o que son algunas conexiones de algún otro mundo, que son fallas en la Matrix, no sé. Pero siento que lo que le llamamos fantasmas, o de dónde surgió lo de los fantasmas, es por gente que ha visto este tipo de cosas y lo ha llamado fantasmas. Entonces cuéntame, ¿tú has tenido alguna experiencia sobrenatural? Que yo he tenido más experiencias sobrenaturales, pero dentro de los fantasmas me ha pasado esto. Así que ya te dije, cuéntame acá abajo en los comentarios qué te pareció el video. ¿Has tenido alguna experiencia de este estilo? ¿Te han llevado a la iglesia a que te bendigan por ese tipo de cosas? A mí se me hace una tontería eso, pero bueno. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Si así, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita. Los quiero
Muchísimo, se me cuidan, adiós.